Son las 8 y 17. La policía capturó a falsos taxistas que secuestraban a sus pasajeros para robarles sus pertenencias. Simulaban brindar el servicio de taxi colectivo para así captar a sus víctimas, a las que posteriormente secuestraban con la intención de robarle todas sus pertenencias. Han habido muchas personas que han abordado estos vehículos y de tal manera que durante el trayecto eran víctimas de la privación de su libertad, o sea, los secuestraban a ellos. Y en esas circunstancias, ellos pues sacaban a relucir sus armas de fuego, que son las que se han incautado en este operativo, y de tal manera que ellos bajo amenaza de muerte eran combinados a entregar todas sus pertenencias que portaban en ese momento como dinero y joyas, y asimismo también le exigían que les entreguen sus tarjetas bancarias. Esta banda criminal está integrada por Guillermo Palacios Juárez, quien sería el cabecilla, y sus cómplices, Julio César Pineda Grandes y Néstor Alberto Mocarra Tejada. Ellos fueron sorprendidos para su captura en sus respectivas casas, luego que el Poder Judicial autorizara el allanamiento y detención preliminar en su contra. Según el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI, los implicados ejecutaban los secuestros en los distritos de San Borja, Villa María y Santa Anita. En esta operación se pudo incautar una pistola, un revólver, un chaleco de policía, 12 envoltorios de clorhidrato de cocaína y tarjetas de débito y crédito. Estos delincuentes tenían en su haber armas de fuego, municiones, droga, y también había algo particular que es un chaleco, ¿no? Un chaleco policial, ¿no? y con una placa, un distintivo de la Policía Nacional, que lo han utilizado para cometer otro tipo de delitos. Todos los integrantes de esta banda deberán cumplir 10 días de detención preliminar. 8:19, en Huaycán, un mototaxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo.